sabemos que los problemas existen. Te invitamos a escuchar Respuesta Inmediata. Aquí encontrarás apoyo y asesoría en salud, justicia, educación, seguridad y defensoría jurídica. Rita Sánchez te da la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Respuesta Inmediata. Soy su amiga Rita Sánchez. Disculpe usted, pero mira, andamos corriendo, pero ya aquí con muchísimo gusto saludándoles como todos los martes y jueves. Así que un poco pasadito, pero la verdad es que se nos va el tiempo rapidísimo. Oiga usted, ya estamos a cuánto, a mediados casi de mes de febrero, segundo mes, y así se nos va la vida y el tiempo, y bueno, así que hay que disfrutar la vida. Pero bueno, hoy un tema muy, muy interesante, que de momento el título dice, ¿con qué se come esto? Bueno, ya vamos a estar viendo, pero yo le agradezco inmensamente su tiempo a un gran amigo, de verdad, y lo voy a decir siempre, no me importa, porque es la verdad, un extraordinario ser humano, siempre está pendiente de las causas nobles y de ayudar a los demás y de compartir su conocimiento, y yo le reconozco muchísimo esta gran labor que hace, no de ahorita, de hace muchos años, incluso antes de que yo tuviera el privilegio de conocerlo. Así que bueno, vamos a estar dándole la bienvenida a mi querido Cristian Ayala, que es parte de la familia Respuesta Inmediata. Además, imagínense qué privilegio, y él es nuestro coach ontológico vivencial. Así que bienvenido, mi querido Cristian Ayala. Querida Rita, ¿cómo estás, amiga? Todo un gusto saludarte a ti y a todo tu amable público. Oye, vamos a hablar del síndrome de burnout. Ok. Y entonces, se escucha como de, ¿what? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Quédese con nosotros, de verdad. Comparta posteriormente su programa, porque está sumamente interesante. A ver si le suena. ¿Ha sentido estrés en el trabajo o en materia laboral? Que dice, ya no quiero ir, de verdad, no tolero. O aquí yo ya no estoy a gusto, ya no tengo para dónde crecer y demás. Bueno, mi querido Cristian, bienvenido nuevamente. Y coméntanos, por favor, qué es este síndrome. Claro que sí, amiga. Pues mira, justamente hay mucha gente que no está familiarizado, pues porque el concepto es norteamericano, ¿no? Se acuña... Se empieza a escuchar sobre él desde los años 70, simplemente como una terminología coloquial a el hecho de que en el trabajo alguien se sienta quemado. Porque ahora sí que vamos por partes, ¿no? Uh-huh. Burnout en inglés es justamente eso, es consumirse, hablando de cuando te quemas, ¿no? Algo que se quema es algo que es burnout, ¿no? que se consume, y además que se consume como una vela, ¿no? Que se va consumiendo como poco a poco, pero al final se consume. ¿Y por qué es un síndrome? Bueno, es un síndrome porque ya la OMS, a partir del año 2022, determinó que el burnout ya está considerado como una enfermedad. Se llama o se entiende como síndrome a este cuadro de síntomas que agrupan un padecimiento, es decir, que tienen una etiología, ¿no? Ajá. Y en este caso estamos hablando de el síndrome del desgaste ocupacional o el desgaste laboral. Y hablamos de desgaste ocupacional porque muchas veces, cuando hablamos de laboral, mucha gente piensa que hay ciertos sectores o ciertas labores que quedan fuera. Por ejemplo, el ama de casa, ¿no? Piensa, no, bueno, pues es que hay gente que no lo considera como un trabajo, cuando yo creo que es de los trabajos más complicados y más pesados que hay en el mundo. Entonces, síndrome de burnout, por supuesto que aplica a las amas de casa. Y ya entrando en materia, bueno, pues fue, como te comentaba, fue descrito por primera vez en los 70s por un psicólogo famoso que se llamó Herbert Freudenberger. Sí. Y empezó a notarlo en personas que, en teoría, antes se pensaba que aquella persona que tenía un trabajo estable, ya sea bien o no, también remunerado, pero que estaba pleno con lo que hacía,
no podría presentar desgaste físico o emocional, porque en teoría estaba completo, ¿no? Y entonces por primera vez se detectó un caso de una persona arquitecto muy famoso, muy exitoso, que dijo, ya no quiero trabajar, ya no puedo trabajar, llegué a mi límite. Oye, pero ganas muy bien, oye, pero te va muy bien, tienes reconocimiento, ya no quiero trabajar, o sea, ya no puedo. O sea, entonces no entendía qué le pasaba y justamente este psicólogo lo atendió y se dio cuenta, empezó a acuñar este término. Porque encontró ciertas características que lo definían. Primero que nada, el síndrome de burnout se manifiesta a través del agotamiento físico y mental, que es muy importante. O sea, ambos temas tienen que ocurrir. Quiero dejar muy claro que el síndrome de burnout es una enfermedad, pero se tienen que cumplir las características en su totalidad. Si no se cumplen, entonces puede haber solamente es un agotamiento físico o un agotamiento mental, pero no el síndrome de burnout, que en realidad cuando una persona es diagnosticada, dependiendo del grado de burnout, podría requerir atención profesional de un psicólogo y principalmente de un psiquiatra, porque seguramente va a requerir medicamento. Por eso es tan importante y tenemos que pegarnos tanto a la responsabilidad de comprender que no puedes nada más decir, ah, yo tengo eso, nada más porque sí. ¿No? ¿Por qué? Porque si tú determinas que lo tienes, podrían medicarte cuando no lo necesitas, ¿no? Entonces, es un agotamiento físico y mental. Otra característica muy importante es la despersonalización. Y esto quiere decir que ya no te importan las cosas. O sea, pierdes personalidad sobre ti misma, sobre ti mismo. Y pertenencia, sentido de pertenencia, es decir, ya vas al trabajo y ya no tiene sentido trabajar, ¿no? Y por lo tanto, viene la tercera característica, que es la disminución de la productividad laboral o ocupacional, en el caso como las amas de casa, ¿no? Es decir, antes podías lograr cierta cantidad de trabajo o podías alcanzar ciertas metas y ahora ya no. Y cada día va aumentando. Ahora, ese es el tema. El síndrome de burnout, como la mayoría de los síndromes, no se desencadenan de manera inmediata, de un día para otro. Es decir, O sea, entro no a tiene. trabajar, por ejemplo, y mañana ya me siento mal. No No, sé. esto es paulatino. Esto va poco a poco y es una enfermedad Sí. considerada dentro de las enfermedades de la área de la psicología y la psiquiatría, que son silenciosas, que van poco a poco presentándose y empieza con cierto estrés, luego ese estrés aumenta y se convierte en estrés crónico, ¿no? Ya hay una inadecuada gestión de cómo desarrollar tus capacidades en el trabajo, es decir, tomas decisiones equivocadas constantemente, pero además no te importa, ¿no? O sea, ya da igual si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y retomando el tema de la despersonalización, también lo podemos entender como cinismo, ¿no? Es eso. Es esta actitud negativa, distante, insensible hacia las personas del trabajo, hacia los compañeros de trabajo o hacia las personas con las que compartes esta labor. Y a veces también, si estás prestando un servicio, este cinismo va también contra ellos. Es decir, si estás atendiendo una tienda, la persona que ya de plano ya no, ya le da igual, o ya se porta grosera o grosero con esas personas, y puede también verse como una falta de respeto, o inclusive, y esto es muy grave, ¿no? Deshumanización, es decir, por ejemplo, en el ramo de la medicina, un doctor, una doctora, una enfermera que trata mal a un paciente, entonces se está presentando deshumanización en una rama que es muy delicada, que requiere todo el humanismo posible, ¿no? Y finalmente, bueno, esta falta de realización personal es con lo que termina culminando el síndrome de burnout y cerrando el gancho, ¿no? Es decir, ya no hay esta sensación de logro, ya no hay satisfacción en el trabajo, la autoestima está hasta abajo, ya. La persona puede sentir que no está realizando nada en su vida y que no está logrando nada en el sentido profesional y eventualmente eso lo lleva a otras ramas que es la área familiar, el área deportiva,
o sea, a otras áreas, ¿no? Lo cual ya lo convierte justamente en un problema que atiende la OMS desde el 2022 como una enfermedad. Y te voy a compartir unas estadísticas importantes, amiga. Por favor. Hay un informe a nivel mundial que se llama el informe Gallup Access, y a nivel mundial, en una media proporcional, dice que aproximadamente el 23% de los empleados reportaban sentirse quemados, burnout, ¿Qué muy a por ciento? menudo. ¿Qué porcentaje, perdón? El 23%. Okay. Pero ojo, eso a nivel mundial. Sí. Luego, ahora, ya hablando de México, la UNAM hace un estudio justamente en el año 2022 donde determina una cifra muy conservadora porque está basada en un cuestionario que se le entrega a las empresas y que se sospecha que muchos de los empleados no lo contestan de manera real Claro. porque tienen miedo a que haya represalias. Entonces, el estudio de la UNAM nos da un resultado de que el 35% de los mexicanos sufrían de burnout y que aumentaba el 43% en profesionales de la salud. Pero ya el año pasado, 2023, se hizo un nuevo estudio de la mano de una ONG que determinó que México es uno de los países que presenta más burnout a nivel mundial, con un 75% de burnout a nivel laboral y en el sector salud hasta un 83%. Esta cifra ya me suena mucho más lógica, ¿no? O sea, Claro. ¿y por qué lo vemos todo el día? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tres cuartas partes de la población activa laboral de nuestro país Sí. se siente a veces, o sea, estamos hablando de las tres escalas, hay tres escalas del burnout. Estamos hablando de la escala menor, es decir, a veces te sientes quemado, Okay. frecuentemente o totalmente, o siempre, ¿no? Entonces, estadística engloba los tres niveles, pero estamos hablando entonces que tres cuartas partes de la población mexicana laboral presenta a veces o siempre una sensación de agotamiento laboral extremo, donde ya no le importa lo que hace, donde anda sin sentido. Y muchas de las personas que el día de hoy seguramente nos acompañan con sus dispositivos desde cualquier parte, seguramente igual desde el trabajo, van a decir: híjole, Me siento así. me siento así. Y diría: ¿pero qué puede pasar? Bueno, porque es un tema del sector salud, el impacto en la salud, porque es tan importante, porque las altas tasas de prevalencia también están viéndose reflejadas En la salud, en la ¿no? En salud, por ejemplo, enfermedades, en ¿sí? enfermedades justamente cardíacas, cerebrovasculares y todo aquello relacionado con los síndromes del comportamiento humano, ¿no? Es decir, que tienen depresión, ansiedad extrema, y ¿Crees que entonces así ya. va? Claro que desata tantas enfermedades, precisamente, ¿no? Que la enfermedad del siglo, yo pues, estrés que detona la depresión. Qué Exactamente, tema exactamente. tan importante. Perdón que te corte un poco la idea, Cristian, pero si me permites, regresando al de que dices este desgaste, ¿no? Que no se da de la noche a la mañana, por supuesto. Además de los trabajadores de la salud, que a lo mejor son los que más lo padecen, le agregaría también el tema judicial, de verdad, o sea, y nosotros, y siempre en respuesta inmediata, tú sabes, lo hemos comentado así de, pues, señores, por favor, hagan su trabajo y ya, porque los ves y de verdad te atienden con una mega cara, que así les digo yo, ¿no? De enojados, de molestos con la vida, de no, no estoy cómodo aquí, o sea, tengo que atender todavía a toda esta gente, porque además te lo dice, ¿no? Vea la fila que hay, todo lo que tengo que atender, oiga, no he ni desayunado, oiga, porque además ya te contestan mal. Trabajadores
de atención al público, de salud, de enfermeras, médicos, recepcionistas, bueno, a veces desde el policía que está a la entrada en estas dependencias, en el tema judicial, vemos, ¿no?, con ministerios públicos, en fin, en general con todos y en todas las materias, penal, familiar, civil, laboral, agraria, en todas las materias, ¿no?, el de que están enojados, molestos, y entonces, bueno, yo te pregunto, ¿esto entra en el tema de este síndrome de Bernard? Sí, todo lo que acabas de comentar, justamente sí. Entra en el síndrome de burnout. De hecho, concuerdo contigo, creo que falta una parte importante sobre las funciones, ¿no? O sea, entendemos perfectamente bien, y supuesto que no demeritamos, la labor del personal de salud, que entendemos que son guerreros realmente, ¿no? Sí. Pero es cierto, o sea, también las personas que trabajan en el área de la seguridad pública, este estrés constante de tomar ciertas decisiones para saber si vale o no vale la pena salvaguardar la integridad de la sociedad por el sueldo que reciben, por las prestaciones que reciben y por otros factores que seguramente los afectan, ¿no? Sí, sí, sí. Adelante. No, adelante. Cuando daban las estadísticas, ¿no?, y que yo siempre digo, los números son fríos, aunque como el estudio que hizo la UNAM, ¿no?, muchas veces no contestas, es como cuando ponen el teléfono, este famoso rojo en los hospitales, recordarás, a donde ponías tus denuncias, el tema, el de, o un buzón donde aquí pon tu molestia o tus inconformidades en lo laboral, no contestamos por temor a represalia, ¿no? Entonces todavía me voy a quedar sin trabajo, y entonces, bueno, yo creo un factor es importante de represalias, del acoso laboral, el tema de salarios, que comentabas, el 75% o tres cuartos de la población tiene el síndrome de burnout. ¿Qué sucede si finalmente, ¿no?, tiene que ver mucho también el salario, la cuestión económica, pero se desata el de que estoy inconforme o inconforme, incómodo, estresada en mi trabajo, todavía me llevo a mi casa, pero también tengo labores de hogar, o tengo que ver a X persona, no sé, y te llevas ese trabajo también o esa molestia a tu casa, y entonces se va haciendo como una cadena, ¿no?, que hasta lo que comentabas, tus situaciones personales, familiares. Fíjate que acabas de tocar un tema importantísimo, ¿no? ¿Cuántas veces se escucha de padecimientos del área psicosomática y hay ciertos pseudo coaches, pseudo psicólogos que le dicen a la gente, bueno, es que si no estás contento con tu trabajo, renuncia, porque si te está causando agotamientos y bla, bla, abandónalo. Yo les digo, ¿creen realmente que esa es una solución coherente? Porque yo creo que la persona se queda sin trabajo y sale peor. Digo, al menos que digas, ya claro, tengo otra oferta de trabajo donde me van a pagar mejor y me consta, bueno, pues ya puedo sacar un clavo con otro clavo, ¿no? Pero la realidad es que eso, la gran mayoría de las veces, no ocurre. Entonces, tú sabes que siempre aquí, contigo, amiga, en Respuesta Inmediata, siempre vamos a tratar de dar soluciones reales. Claro. Pegadas a nuestra sociedad. No, prevención y soluciones, ¿sí? Exactamente, pero nada de no vamos a vender espejitos, ni vamos a hacer el club de los abrazos, que vamos a hacerle creer a la gente que esto se soluciona simplemente con una charla y ya. No, la realidad es que en nuestro país es una bendición tener trabajo, es la realidad. Sí. Y tener trabajo muchas veces, y lamentablemente, no representa el trabajo que tú querías o el sueldo que tú anhelabas o inclusive el que tú necesitas. Pero es trabajo, exactamente. Entonces, hay factores que a lo mejor no podemos controlar de manera absoluta, que son esos, ¿no? O sea, dirías, no, pues claro que sí lo puedo controlar porque renuncio. Bueno, está bien, ¿no? O mando otras solicitudes de trabajo. Bueno, sí, claro, siempre hay otras soluciones, pero hablando de manera realista,
no podemos simplemente recomendar algo que va a afectar a la gente. Lo que sí podemos recomendar es cómo detectar el síndrome de burnout y hacer algo al respecto, entendiendo las condiciones que nos determinan. Es decir, entendiendo que tenemos trabajo y que algo pasa en nuestra área laboral que no nos mantiene, que no nos tiene contentos. Y que la Sí. solución no es muchas veces renunciar o no es mandar a la fregada a la gente. O es exigir un incremento de sueldo. No, no, esas muchas veces no es la solución, ¿no? Y vas a comentar Sí. algo, amiga, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, acá me mandan un mensaje. Muchísimas gracias. Ya saben que nos pueden mandar mensaje al 22, 24, 29, 52, 84. Y me dicen, me gusta mucho la forma de pensar de Cristian, el club de los abrazos, ja, 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 no. Dice, tiene razón, el renunciar no ayuda en nada, a menos que ya tengas algo nuevo. Sí, yo creo que se empeora, ¿no? La situación, imagínate tu estrés y todo, si tienes que pagar escuela o si va del gobierno, de todas formas tienes gastos de escuela, tienes el tema de si tienes que pagar renta o tus servicios, luz, agua, ¿no? Teléfonos. Se hace una cadena. Platicaba yo con unas personas del estado de Hidalgo y también de Puebla y me decía, es que no tenemos agua. Y además tenemos que estar comprando pipas, fíjate, ¿no? O sea, y de lo que ganamos tenemos que comprar y eso significa quitar 500 pesos cada semana y no me alcanza lo que gano. Y entonces lo que te digo, ¿no? Se va como juntando todo. Bueno, ahí está la lectura del mensaje. Muchísimas gracias por mandarlo. 22 24 29 52 84, que es el teléfono de todos ustedes, más que mío. Y ese es un punto, Cristian. Bueno, si quieres responderlo, y es cierto, ¿no? O sea, tenemos la realidad, además supera la ficción, créame. Y la realidad es esta, ¿no? O sea, no nada más con una plática o algo, y o que te digan, todo va a estar bien, se resuelve la situación, no. Pero tampoco le invertimos a este tema, mi querido Cristian. Nada más lo haces como me han contado, ¿no? En algunas dependencias, por ejemplo, porque tienes que cumplir con, porque te lo requieren, ¿no? En metas, y ya llevas una plática a alguien y ya te habla muy bonito y bye, ya. Con eso estamos haciendo que haya un excelente ámbito o clima laboral. Adelante, Cristian, y luego te Exactamente. comento algo. Exactamente. Qué bueno que tu público está respondiendo. Muchas gracias por el comentario. En efecto, aquí nosotros no vendemos abrazos ni espejitos, porque la verdad es que vivimos en un mundo realista donde entendemos que Sí. el quejarte, a ver, quejarte no nos sirve de nada, pero tampoco irnos al extremo de soluciones hollywoodescas, de voy a renunciar y el mundo me va a dar nuevas oportunidades simplemente porque fui Claro. tan valiente como para renunciar y mandar a la fregada a mi jefe. Eso no funciona. La realidad es que eso no funciona ni en Sí. México ni en la gran parte del mundo. Pero ¿qué sí Claro. funciona? Vamos primero a identificar ciertos factores, ciertos síntomas. Y esto es Sí. para toda la gente. Si tú identificas estos síntomas, la gran mayoría, entonces ve anotándole, ¿no? Entonces, primero que nada, es lo que decimos, este cansancio físico y mental, que por ejemplo te evita conciliar el sueño durante la noche y durante el día te estás durmiendo, todo el tiempo estás cansado, o sea, estás mal, como somnoliento, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos hablando del impacto en la salud general. De repente empiezas a tener dolores de cabeza, dolores del estómago, tensión muscular, todo el tiempo te duele el cuello. Y a veces no tienes nada de apetito, o tienes muchísimo apetito, ¿no? O sea, el puyido, en efecto, empiezas a tener Dermatitis, sí, dermatitis, justamente ejemplos. porque es un tema de la ansiedad. Sí. Y esos son, digamos, que los síntomas que puedes ver de manera física, obvia, ¿no? O sea, dices, eso no es normal, porque hay que aceptarlo, no es normal, ¿eh? O sea, no hay que justificar. No, lo que pasa es que a mí me pasa eso porque normalmente en esta época, o sea, no hay que justificar. Sí, Hay que sí. observar y aprender a ver qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo.
Luego esto es, hay que ir acompañando esto con el cambio de comportamiento, porque como dijimos al principio, bueno, si presentas todo este tema de cansancio, dolores, pero no va acompañado de cambios de comportamiento en el trabajo significativos, probablemente no es un tema de burnout. Podrías tener una etiología diferente, podrías tener un problema, por ejemplo, relacionado con el sistema digestivo, algún otro tema, ¿no? Entonces vamos a hablar de los cambios de comportamiento. Bueno, pues, se te altera totalmente las ganas de estar con la gente, ¿no? La famosa retirada social. Te aíslas de la gente, te aíslas de los amigos, de los familiares. Empiezas a tener ciertos patrones anormales dentro del trabajo donde, por ejemplo, te quedas pensando en qué tenías que hacer y pasa un rato y dices, híjole, ya pasó media hora y me entretuve en otras cosas que no eran importantes y yo sé que me estoy autocomploteando. Yo sé que el evitar atender mis responsabilidades eventualmente me va a alcanzar. Y muchas veces las responsabilidades, como dices tú, muy bien, es la atención al cliente, ¿no? Hay gente que dice, pues, no atiendo, o atiendo tarde, o simplemente podría ayudar a esta persona, pero pues, no la ayudo porque... Y la pregunta es esa, ¿por qué? Ah, bueno, porque el síndrome de burnout también trae esta parte del cinismo donde hace que la gente, sin me tener vale. La intención, ¿no? le vale, hace como quiera. Te lo dice. Y también, ¿sabes qué? Es, si yo estoy mal, los demás tienen que estar mal conmigo. O sea, que eso es lo peor, ¿no? Ahora, qué tristeza. Si tú, qué tristeza, pero fíjate que yo apenas di una conferencia para un sindicato donde estábamos platicando de esto, y yo les decía, un sindicato de la salud, justamente, y les comentaba... Puedes decir aquí, nombres, marcas... Tú sabes perfecto, que es tu programa perfecto. Y estamos abiertos a todos. Para el sindicato del IMSS, ¿no? Por uno de los sindicatos del IMSS, de las agrupaciones del sindicato del IMSS, y les comentaba, yo sé que muchos de ustedes hacen eso, muchos de ustedes les toca, porque no nada más era el sector de médicos y doctoras y enfermeras, sino era también atención al cliente, administrativos, y yo les digo, entiendo perfectamente bien que muchos de ustedes, si vamos a hablar acá, son quitados, muchos de ustedes han hecho eso. Han atendido mal a alguien, tenían la solución en la mano y no la vieron, y vamos a aceptarlo, muchas veces lo hicieron porque por la intención de que otros estén igual de mal que ustedes, ¿no? Y yo les decía, no los voy a juzgar porque no los conozco, y eso es bien importante. Todos están luchando una batalla interna, todos estamos luchando todos los días una batalla interna por tratar de sobrevivir. Claro. ¿No? Entonces, que eso no justifica un mal comportamiento, un comportamiento, digamos, que demerita al resto de la sociedad, o inclusive un comportamiento racista, un comportamiento no homofóbico, no lo demerita. Pero si estás consciente de que algo está pasando en ti, tienes que comprender que eventualmente esas acciones que tú crees que van en contra de los demás, eventualmente te van a alcanzar, de una forma u otra. Es decir, tú atiendes hoy mal a una persona, esa persona a lo mejor te mienta a la madre, te manda la fregada y ya. Y no la vuelves a ver jamás. Esa persona se queda a lo mejor con un mal sabor de boca, pero regresa a su rutina y deja de existir. Pero tú te quedas con ese veneno. O sea, eventualmente cada vez que escupes eso, te quedas con el veneno de que querías sacar algo en contra de alguien que ni te la hizo, ni te la debe, ni te la teme, y ahí vas. Ni te la debía, ¿no? Ni te la debía. Pero eventualmente esa persona va a seguir adelante, va a seguir su vida, y tú te vas a quedar con la misma sensación y la misma necedad de hacer daño. Entonces, es importante que entiendas que si estás pasando por algo así y te identificas como una persona que dentro de su síndrome de burnout afecta a otras personas, detente. No por los demás, por ti. Porque eventualmente te vas a llevar a un abismo oscuro del cual va a ser muy complicado que salgas. Y a lo mejor si hoy en día tu síndrome de burnout es leve o moderado, vas a llevar a un nivel extremo. Y si ya estás en un nivel extremo, entonces todavía te puedes llevar a un peor momento. Entonces ese momento te puede aislar y quitar la oportunidad de tener a tu familia, a tus seres queridos cercanos. ¿No? Pero fíjate
que hablando que te quedas con el veneno, también suele suceder, mi querido Cristian Ayala, que dices, en el momento ya le meté la madre, como dices, me vale, pero dicen, y me queda muy claro, que la vida es una rueda de la fortuna y que todos necesitamos de todo. Y no estoy hablando en un mundo idealista, pero de verdad, o sea, ¿no te ha tocado el de que igual ya aventaste a alguien en el pasillo y resulta que es tu jefe después? O de verdad, ¿no? Que me decía alguien, fui a una reunión y estaba esperándolo una persona y me dice, ¿qué tal? O sea, este amigo, o sea, me lo encontré y así literal me dejó con la mano extendida. Y siempre que yo lo buscaba me hacía, voy a decir la palabra, ¿no? Me hacía quietas y no sé qué. Y estaba esperándolo para una audiencia con él. Entonces, yo creo que ahí también hay un tema, ¿no? De que dices, igual y ya nunca más vuelvo a ver a la persona. Pero quién sabe, porque también todos necesitamos de todos. Eso es seguro. Seguro. Eso es seguro. Y mira, eventualmente hay personas, mira, que yo vale, los he escuchado, me ha tocado atenderlos, que dicen... No, pues la verdad yo no necesito a nadie, o sea, y está bien, okay, no, hay gente a la que es muy complicada ayudarlas, ¿sí?, a comprender y sacarlos de una necesidad, pero no importa, ¿sabes qué? Lo único que es importante es que comprendan que hay que hacerse responsable de nuestros actos. Y aquí estamos hablando de personas que a lo mejor pueden hacer una atención hacia otras personas de manera equivocada o narcisista, ¿no? Pero también hay en el sistema burnout. Claro. ¿Dónde? No, pero en general, eso te iba a preguntar. No estamos hablando de quien atienda al público, que lo ves, ¿no? Lo recibes, pero quien está dentro finalmente, no jalando cables a lo mejor, bueno, hablando del tema de comunicólogos, o que está, como dices, en administrativo, no tanto frente a público, pero que en general, la ama de casa, me han contado, ¿no es? O sea, estamos hablando que no solo de quien atiende a las personas, ¿no? Exacto. Y justamente comentando esa parte, ese tema, es no todos van a tener una actitud negativa. El síndrome de burnout no es exclusivo para aquellas personas que se la viven escupiendo fuego. Hay muchos espectros del burnout, del comportamiento final de las personas, producto del burnout. Hay gente que puede ser, antes era muy hablador, ahora es muy callado. Antes ella era muy feliz, ahora todo el tiempo la ves triste, o enojada un día y triste el otro día. O sea, esa incompatibilidad de sus comportamientos, que de repente un día algo y otro día lo otro, ¿no? Entonces, digo, ya mencionamos que hay que detectar esta parte física, ¿no? Pero ahora también hay que entender que si tú consideras que verdaderamente cumples con este cansancio físico, emocional, inclusive yo agregaría espiritual, hay personas que a mí me han tocado y dicen, oye, fíjate que yo antes me acercaba mucho a Dios y ya no lo encuentro, o sea, ya no me da ganas de orar, ya no me da ganas de acercarme a Él, o sea, ya no. Entonces, estamos hablando ya de que la afectación del síndrome de burnout es físico, mental, espiritual, ¿no? Claro, yo hablaba con alguien y eso me decía, yo creo que Dios no me quiere porque no me escucha, porque no, estoy incómoda en esta situación y me llamó mucho la atención eso. Ahora, no vamos a atender aquí, por respeto a toda la gente, no voy a atender el tema religioso porque hay gente que puede sentirse agraviada o no incluida, pero entonces sí vamos a atender la parte de la psicología. ¿No? Claro, y además finalmente no, respetamos siempre cualquier creencia. Mi querido Cristian, rápidamente, perdón, pero ya sabes que aquí en respuesta inmediata damos voz a todas las personas y acá tengo mensajes. En Facebook me dice José Martín Cisneros, buenos días, licenciada, excelente tema, muy de época y de todos los días, un invitado muy bueno en todos los temas que toca. Usted muy hermosa, radiante, como siempre, bendiciones. Muchísimas gracias, José Martín Cisneros.
No, no, es que, Cristian, ahora les voy a contar algo. Me voy aquí y cambio un poco el teléfono para que veamos aquí en Instagram, perdón. Saludos, Carlos Fabián, mi querido Carlos Fabián, Lore Montevel, saludos. Soy Jerry Ramos, saludos, mi querido amigo y compañero del gremio. Imagen, guión bajo, Horny 2. May.icol897 dice: excelente programa, licenciado, un abrazo. Muchas gracias, May.icol897. Jo-Manuel81, saludos, mi querido amigo, que lo pueden escuchar en SICOM Radio, que me encanta decir SICOM porque, bueno, así empezó y así nació. Luis Hernández Fotos, también, mi querido amigo, extraordinario reportero gráfico. Israel-Messis, saludos, dice: felicidades por el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias, Israel. Es magia hacer radio, o anteriormente más, ¿no? Ahora nos podemos ver con todas estas herramientas maravillosas que tenemos, pero anteriormente era la magia solo escuchar, ¿no? Y te imaginabas cómo era el locutor, o muchas veces decías: ¿en serio ese es el locutor? Esa es la voz tan bonita que oía, pero bueno, o la locutora, ¿no? Bueno, con todo respeto y cariño. Chucho Contreras, saludos, mi querido amigo. Emiliano Galindo, saludos, mi querido amigo, saludos allá a la región San Martín, Texmelucan y todo ese distrito, Huejotzingo. Edgar García Hernández, mi querido amigo, amigo del alma. Andy Castro, preciosa, una amiga extraordinaria, bellísima, bellísima, por dentro y por fuera. El Alex Cronos, mi querido Alex, saludos. Luis Irene Bravo, extraordinaria abogada, saludos. También que mande saludos al estado de Hidalgo, por supuesto. Vanessa Barahona, saludos, Rita. Muchas gracias, mi querida Vane, Carrera 2112, saludos. Vane, me dio un gusto verte este fin de semana, tan hermosa y guapísima como siempre, muy guapa es Vanessa Barahona. Y que ella, si recuerdas, dice la Merino, mi querido Merino, también saludos. Recordarás, ella, por ejemplo, fue delegada del trabajo federal, era de la delegación federal, saludos, mi niño, y siempre, de verdad, nos daba siempre respuesta inmediata, iba al programa, ¿no?, con los defensores públicos laborales o a nivel del trabajo, a nivel, fue delegada del trabajo a nivel federal, y canalizaba y estaba muy pendiente. Así que, bueno, le mando un muy fuerte abrazo. Vanessa Barahona, guapísima, y tus nietos divinos. Y bueno, ya daba lectura y saludos, porque, bueno, es la hora de los saludos. Y continuamos con este tema de verdad tan, tan importante. Y algo que, perdón, que rompa un poco lo que estabas hablando, Cristian, pero esto no es como la depresión o como yo preguntaba, por ejemplo, a unas mujeres hermosas en mi municipio de San Martín, Texmelucan: ¿saben qué es la violencia vicaria? No, no sabían. Oigan, oído que, por eso empecé así el programa, ¿no? Diciendo como el síndrome de burnout, pero ¿qué es, no? O sea, palabras coloquiales. Y ya les decía, ¿habían escuchado que alguien, el papá se ha llevado a sus hijos? Ah, sí, que se los roba. Bueno, no, no cabe como roba, porque, bueno, Vanessa es también abogada. Es sustracción de menor, porque es el papá, sí. O sea, no vamos a traer temas legales. Pero en este tema, que dices, a partir del 2022, estamos hablando de hace cuánto tiempo, ¿no?, que se le da como nombre y apellido, se me hace muy grave, ¿no? Que a un 2022, cuando esto ha pasado hace muchos años, o sea, siempre, yo creo, pero no se le ponía la atención debida, o se le pone todavía, yo creo. Es correcto, amiga. Sí, o sea, este es un padecimiento que, a pesar de que ya está diagnosticado, pues es tan joven que eso no significa que apenas existiera, lo que pasa es que apenas se identificó ya con una enfermedad. Y eso es bien importante, porque eventualmente todas las enfermedades
avaladas por la OMS, también pueden representar cuando alguien es diagnosticado que pueda pedir una licencia por salud, ¿no? En el trabajo, es decir, que el trabajo la apoye, porque ese es el problema, ¿no? Ese es el gran problema, y eso sí lo pueden hacer. Dicen muchos, no, ¿cómo crees? Yo no podría nunca quejarme con mi jefe o bla, bla. Bueno, a ver, siempre hay que buscar los canales de comunicación. De hecho, parte de la de cómo atender el síndrome de burnout es la gestión de tu tiempo y la gestión de cómo le das prioridad a tu salud por encima de tu trabajo. Y eso no quiere decir abandonar el trabajo, pero quiere decir que tengas la capacidad de comunicación para decir lo que no está bien y lo que no permites. Muchas veces ni siquiera se trata de ir y explotar contra todos, pero muchas personas me han comentado, es que fíjate que ya me di cuenta que mi problema en el trabajo era una persona, era una sola persona que constantemente me estaba fregando, constantemente me hacía jetas, constantemente algo, me ponía nombres, y el día que le puse un alto, todo cambió, y me dijo, ¿por qué? ¿Por qué todo cambió? Y yo le expliqué, bueno, todo cambió porque atendiste lo más importante, que es tu dignidad, y porque cuando atendemos nuestra dignidad, inmediatamente nos empoderamos y nos llenamos de esta fortaleza mental que eventualmente se convierte en fortaleza física, y te das cuenta que puedes poner límites. Y es que esa es la palabra clave de lo que pasa en el trabajo, poner límites. Límites ante las personas, límites ante el mismo trabajo. Tienes un bonche de trabajo, tienes todo esto acá, tengo que terminar todo esto. Y te obsesionas con terminarlo, pase lo que pase, sin darte cuenta que a lo mejor parte de este trabajo no te corresponde a ti, parte de ese trabajo no lo tienes que terminar ahorita. Había gente que dice, es que a veces no voy ni al baño. Pues ve al baño. ¿Quién caramba? O sea, si estás permitiendo que alguien te impida ir al baño o comer, el problema eres tú, no la persona. Entonces, de hecho, una de las principales investigadoras en México, justamente una doctora de la UNAM, que el día de hoy es parte del personal principal del ISTEP, atendiendo la crisis de burnout a nivel de la salud pública, dejó claro unos estatutos importantísimos, por lo menos dentro de su área. Ninguno de los residentes puede ser sancionado sin que yo sepa cuál es la sanción, porque a veces la sanción es, te toca 72 horas sin parar, no puedes comer, no puedes esto. Y ella dijo, no, porque tenemos que humanizar algo que de por sí debe ser humano, ¿no? Entonces no podemos exigirle a un doctor que atienda bien a alguien cuando sus superiores lo atienden de una manera deplorable, ¿no? Ahora, no nada más en la medicina, en cualquier área, ¿no? Eso te iba a decir, en una empresa, por ejemplo, ¿no? Que fabrica envases o que fabrica bolsas o, en fin, ¿no? Que tengas a la gente 72 horas o 3 días trabajando, obviamente que no van a dar la misma, el mismo rendimiento. Y otro tema, lo que decías, por ejemplo, Cristian, yo te pregunto, ¿tiene que ver aquí también el acoso laboral? Un poco, de que dices, a ver, era esta con una persona, no era la que lo hacía o la hacía infeliz. Ahora hablo del tema de la felicidad, por cierto, que ayer tocó el senador Alejandro Armenta, y el tema de la felicidad, no el de que, o sea, dices, me está acosando constantemente de haz esto, queriéndolos tronar, quemar, ¿no? Como diría este síndrome, quemar al personal, o esto, te levanto un acta administrativa, te levanto otra, ya vas dos, la tercera y te vas, o sea, todo este acoso, por no sé si quepa la palabra, tú me dirás, que te hace finalmente pues, estar infeliz en el trabajo, ¿no? Si me duele la palabra. Sí, por supuesto. O sea, el acoso es parte de lo que se tiene que trabajar dentro del síndrome de burnout. Estas personas que son acosadas por una o varias personas en el trabajo tienen que aprender a poner límites. Y sí hay mecanismos, sí les puedo decir una cosa. Yo no estoy hablando de perder el trabajo, pero sí hay que poner ciertos límites o los límites absolutos
ante gente que a lo mejor es tu superior, pero está pasando por encima de ti, porque justamente si tú justificas tu dignidad, tu trabajo ante tu dignidad, es decir, es más importante mi trabajo que mi dignidad, eventualmente eso termina en catástrofe, porque ¿cuántas mujeres no hemos sabido que durante años permitieron el acoso sexual? ¿Cuántas personas, mujeres o hombres, permitieron el acoso laboral, el maltrato físico o verbal? Porque pensaron que era la única manera de mantener el trabajo. La realidad es esta. Arriba de esa persona siempre hay alguien y hay autoridades. Cuando tú pones un alto y cuando tú dejas claro eso, muchas veces los superiores no tenían conocimiento de lo que ocurría. Entonces, si tú tienes la capacidad y debes de tener la capacidad de buscar ayuda arriba de quien te está acosando, te aseguro que va a haber una respuesta, porque hoy en día además las políticas contra el maltrato en el trabajo son muy estrictas. Por eso existe la norma 035, ¿eh? Porque si tú como empleador no garantizas la paz y la estabilidad psicosocial y emocional de tus trabajadores, y hay algún reporte y tú no lo atendiste y lo corres, esa persona se puede ir a la Junta de Conciliación y el empleador la va a perder. A Eso ver, es bien importante. Claro, esto me preguntaba. También mucha gente no cree luego en la Junta de Conciliación y Arbitraje porque piensa que pues, le dan la razón más a las empresas y en fin, pero bueno, es un tema. ¿Hay alguna instancia en específico, aquí me preguntan, donde se pueda ir a denunciar, por ejemplo, acoso laboral? Adelante, Cristian. Mira, yo siempre les diría que, o sea, en México está la Profedet, ¿no? Uh-huh. Que es una dependencia. Procuradora la Profedet, que, para la protección del trabajador, sí. Exactamente, ¿no? Esa es, que es una dependencia federal. Federal y local, claro. Exactamente, y entonces tú puedes atender. Yo siempre les pido que vayan escalando, como lo dice la palabra, con escalones firmes, pero bien, bien pensados el tema, porque muchas veces nos dejamos llevar y entonces dentro de la denuncia evitamos primero ir pasando digamos, los escalones de la empresa, ¿no? Entonces, normalmente la Profedet, la Junta de Conciliación o cualquier otra dependencia te va a decir, acudiste a tus superiores. Tú dices, no, entonces no te van a hacer caso. Te van a decir, primero tienes que acudir a tus superiores, bla, bla, levantas un reporte, todo eso. O sea, sí se tienen que orientar, pero es muy importante que entiendan que en materia de discriminación y violencia laboral, la Profedet, si tienes alguna duda, tú puedes hablarles, te van a orientar, te van a asesorar, y en caso ya muy grave, ellos te pueden representar de forma gratuita ante las autoridades laborales de tu empresa por esta violencia laboral, incluye la discriminación, el acoso sexual, el hostigamiento. Ellos te pueden representar, o sea, es ese problema, ¿no? Que muchas veces no sabemos de estas herramientas que el gobierno ya tiene para nosotros, las desconocemos, no comprendemos que existen, y el desconocimiento nos hace sentir que estamos solas, que estamos solos. Entonces, la realidad es que la Profedet es una dependencia que sí da respuesta y que además atiende la norma 035 de una manera muy tajante. Hay que recordarlo, ya a partir del 2020 ya es un decreto. Entonces, todas las empresas que no lo hayan atendido y que ignoren todos estos padecimientos de las personas, a pesar de que las personas, sus empleados, ya presentaron algún reporte, alguna denuncia, entonces las empresas van a ser sancionadas. Y las sanciones no son pocas, no son pequeñas. Y es muy complicado ya que las empresas puedan saltarse a una dependencia como la Profedet. Ahora, les voy a dar un tip muy importante si sufres de acoso laboral. Si tú nada más lo haces de forma verbal, entonces las palabras se las lleva el viento. Siempre deja un antecedente, siempre manda un correo, siempre, o sea, la plática acompaña a la de un correo. Te van a decir siempre, ¿por qué mandaste este correo? Porque para mí es importante que se tome en serio esto que está ocurriendo, ¿no? Claro. No hay que tener miedo a defenderse, a cuidarse.
a valorarse, a dignificarse, no hay que tener miedo. La gran mayoría de las personas que están arriba de ti son iguales que tú, son personas como tú y como yo. Que tienen un mejor cargo no los hace superiores a ti, ojo, O sea, tú no eres inferior, simplemente tienes un cargo diferente, pero no eres nunca, ese concepto de tu superior y tus inferiores, eso ya no existe, ya no hay superiores. O sea, ¿sabes qué? No lo hay. Claro, perdón que te interrumpa, me llegaron a decir, es que vamos a hablar con el de arriba, y yo, ¿con? Sí, con ¿Dios? El de arriba, yo, ¿con Dios? ¿Con el universo? Sí, en serio, esa vez así contesté, porque no era como de, o sea, si no, vamos a hablar con el de arriba, ¿con Dios o con quién? O sea, ¿de qué me estás hablando o de qué me están hablando? Exacto, exactamente. Exactamente, ¿no? O sea, ¿a quién te refieres, no? ¿A quién, verdaderamente, a quién te refieres? No hay, o sea, las autoridades están para eso. Y hoy en día, fíjate que es muy complicado que una persona muy valentonada, una vez que tú le metes un reporte y todo eso, el que está arriba de esa persona prefiere siempre proteger su pellejo que proteger a una persona que acosa. Dice, oye, ¿sabes qué? Bájale, ¿no? Entonces, o sea, exacto. Si tú te das a respetar, marcas una pauta y una declaración muy estricta es, no lo voy a permitir, no te lo voy a permitir. Eso habla mejor de ti que permitirte el acoso. Es claro. Decir, inclusive si tú quieres el día de mañana aspirar a algo mejor dentro de esa misma empresa o dependencia, es mejor que tú lo hagas a través del respeto, es decir, a través de que tú te des a respetar, a que a través de que de que seas sumisa o sumiso, ¿no? Si claro. Tú te das a respetar, es muy probable que esa persona que alguna vez pensó que podía contigo, diga, bueno, con esta persona no se va a poder. Con alguien más sí, pero con esta persona no. Que además, mira, he tenido caso, y vino este tema, pero como anillo al dedo, precisamente el síndrome de burnout, porque hace como una semana, 15 días, me hablaba alguien. Oiga, es que tengo, no, la semana pasada, miento, el de que tengo, bueno, hasta taquicardia, me subió la presión, de que me están, ¿no?, presionando, valga la redundancia, en el trabajo, y que me van a levantar, ahora por eso me acordaba de las actas administrativas, y esa persona, ¿no?, esta somatización de ese estrés, pues ese trauma, vamos a decir, trauma laboral, no, ya le estaba haciendo mella en su salud, precisamente algo de lo que comentas, que es uno de los síntomas o puntos a observar de este síndrome, del exacto, quemado. Exacto. Sí, y digo, hay que recordar que, o sea, está lo profesional, pero también está la Secretaría de Trabajo, que también aquí en Puebla. Mucha gente es, ay, no me van a escuchar, no me van a... Ok, a ver, si no estás dispuesto o dispuesta a dar el primer paso, por lo menos para orientarte, entonces sí lo haces muy complicado, inclusive quejarte. O sea, como quien dice, ganarse el derecho de hablar y de quejarse y tener una opinión va acompañado de la acción. Si tú no tienes acción, no tienes derecho de quejarte. Perdón, pero es así. Mi abuela tenía un dicho, perdón que te interrumpa, tenía un dicho que decía, el valiente vive mientras el cobarde quiere o algo así. Soy quiere, sí, hasta que el cobarde... Es correcto, así es correcto, así es. Uh-huh. Ahora, quiero comentar también que es fundamental que, bueno, digo, ya identificamos que a lo mejor estamos en un ambiente laboral tóxico, o a lo mejor el ambiente laboral no es tóxico, pero simplemente es repetitivo y yo... algo me pasa a mí. A lo mejor no hay nada tóxico como tal. A lo mejor simplemente estoy insatisfecho con lo que ocurre, ¿no? O va a decir, o ya estoy hasta la madre del trabajo, exacto, de este trabajo. Ya, no me gusta mi trabajo, no me gusta lo que hago, no me gusta mi horario laboral, o sea, no sé ni por qué, pero no me gusta. Entonces, si tú sospechas que tienes síndrome de burnout, el primer consejo que te puedo decir, y no es un consejo, o sea, viene parte de las indicaciones de la OMS, es tienes que hacerte tu chequeo de salud regular, porque a lo mejor este síndrome ya te está afectando de una manera seria en tu presión arterial, en tu azúcar, a nivel cerebrovascular, y eso es lo más importante,
¿no? Antes de querer atender un tema, un psicólogo, lo que sea, es saber contra qué te estás enfrentando. Entonces, la gran mayoría de las personas tienen acceso a este seguro social para poder hacerte tus chequeos. Si no tienes acceso por alguna razón u otra, dale prioridad, busca opciones. Digo, no vamos a dar comerciales de aquí de laboratorios, pero hay laboratorios que tienen paquetes a muy buenos salud precios. Digna, yo lo voy a decir, por ejemplo, Salud Digna o en algunos otros laboratorios que te dan accesible y que finalmente te puedes atender, ¿no? Hacer todos los estudios de pe a pa, porque también se lo recomendaba a alguien apenas, pero no dejarlo como el de a ver qué pasa. No, ¿no? Tu vida no tiene precio. Me decía no alguien, y precio. Todo lo que ganas, a lo mejor ganas muy bien, pero estás sometido a un estrés tremendo laboral, que no te va a alcanzar ni todo lo que ganas para curarte o sanarte. O a lo mejor no ganas lo suficiente, pero ahora peor, lo poquito que ganas, eventualmente, claro. Y lo dejas, entonces se va a ir en atenderte en un padecimiento que pudiste prevenir. Entonces, primero que nada es, hazte tu chequeo. Mujeres, háganse su chequeo ginecológico. Hombres de la próstata, o sea, no nada más lo básico que es la química sanguínea, la química sanguínea, perdón, sino ya lo que sabemos que es nuestra responsabilidad como mujeres y como hombres. Eso. Luego, les voy a dar ciertos puntos importantes, que es fundamental. ¿Cómo podemos gestionar el estrés y la ansiedad que seguramente la gran mayoría de las personas presentan dentro del síndrome de burnout? Bueno, primero que nada, buscar la actividad física. No, pero yo no tengo tiempo. Hazte tiempo. Yo no estoy hablando, ojo, de ejercicio. Hay gente que verdaderamente no tiene tiempo de hacer ejercicio. Pero actividad física, llámese el decir, por lo menos voy a buscar la manera de hacer media hora de caminata diaria. Por lo menos. O sea, búscalo, procúralo. Hay personas que ya una vez enseriándose dicen, ¿sabes qué es lo que hice a mi hora de comida? Me di media hora de comida y media hora para bajar la comida y me fui a caminar a la cuadra, me fui a caminar. Claro. Perfecto. O sea, oxigenas tu cerebro, sí. Esto, ¿sabes qué? Esto es tomar responsabilidad activa sobre tu vida. Es no ponerle excusas, porque mira, todos tenemos 15, 20, media hora para caminar, aunque sea poquito. Digo, ya sí puede ser ejercicio, qué bueno, pero si no, por lo menos regálate eso, ¿no? Luego, hay que buscar y procurar generar encuentros con nuestros seres queridos. O sea, cuando tienes el síndrome de burnout, ya no procuras a la gente que te quiere. Entonces, oblígate a llamarles. Si a lo mejor empiezas, si es complicado hacer una reunión porque dices, me da flojera, bueno, por lo menos háblales. Por lo menos diario, prográmate una llamada a una persona o varias personas diario. Son acciones para cuidarte, ¿no? Definitivamente la sobrecarga de trabajo es una parte básica del burnout, por eso se llama el síndrome de burnout laboral. Entonces, la sobrecarga de trabajo tienes que determinar hasta dónde sí, hasta dónde no. O sea, tú conoces tus capacidades físicas. Trabaja lo que físicamente puedas hacer y no más allá de lo que debas de hacer físicamente, porque el día de mañana ese trabajo no te va a voltear a ver ni a ese jefe ni nadie si llegas al hospital por un problema grave laboral, ¿no? Claro. Luego, busquen las herramientas mecánicas, tecnológicas y de conocimiento para facilitar el trabajo. Búsquenlas. O sea, hoy en día, inteligencia artificial, cursos, lo que sea que tengas que buscar para que tu trabajo sea más fácil. Oye, lo que pasa es que me pueden hacer documentos en Excel y no sé utilizar el Excel. Bueno, como meta personal, busca aprender Excel en tus ratos libres, porque eventualmente la tablita que antes te tardabas en hacer media hora la vas a hacer en 5 minutos. Busca cómo eficientarte a través de herramientas, ¿no? Y un tip importantísimo, no todas las personas tienen el recurso para ir a un psicólogo, para hacer yoga, para hacer mindfulness, que es algo que recomienda la OMS, pero la OMS se le olvida que muchos de nosotros vivimos en países donde la gente no tiene el recurso para atenderse de esta forma, ¿no?
Entonces les voy a regalar un ejercicio muy sencillo para todas las personas que de manera gratuita pueden hacer y sencilla en sus casas. Todos los días al despertarse y al dormir, justo antes de dormir y justo después de despertar, van a hacer este ejercicio del 5-5-5, que es inhalas durante 5 segundos, mantienes el oxígeno 5 segundos y lo sueltas durante 5 segundos. Y eso lo haces 5 veces, al despertar y al dormir. Este ejercicio está comprobado que ayuda a bajar lo que ocurre en tu aparato parasimpático, tu frecuencia cardíaca, y te ayuda a que tu cerebro empiece a prepararse para el día o empiece a prepararse para descansar, ¿no? Entonces, estos son consejos básicos que no requieren tanto o nulo recurso. Y también hay que recordar hacer descansos regulares. Les voy a dar otro tip importante en el trabajo. Hay una regla que es el 4x1, que es 40 minutos de trabajo por 10 minutos de descanso. Vas a ser más efectiva. Sí, vas a ser más efectivo. Oye, no, lo que pasa es que voy a perder 10 minutos. No, vas a ganar productividad. 40 minutos de trabajo y sí o sí para 10 minutos, vas a ver que tus siguientes 40 minutos van a ser súper efectivos porque estás reseteando tu reloj. Estás engañando a tu cerebro y estás reseteándolo, haciéndolo creer que en realidad no estás acumulando horas, sino que nada más llevas 40 minutos y luego otros 40 minutos, otros 40. Entonces, si por alguna razón, porque es la verdad, si yo te digo, no trabajes más de 8 horas, a ver, hay que ser realistas. Las personas hoy en día tienen que trabajar más de 8 horas porque su trabajo se lo exige, ¿no? O tienen hasta 2 trabajos. O tienen hasta los trabajos, somos realistas, las personas están tratando de sobrevivir y la mejor manera de sobrevivir, bueno, vamos a dar esas herramientas. Si vas a trabajar 10 horas al día, 12 horas, hazlo en lapsos de 40 minutos por 10 de descanso. ¿Qué son 10 de descanso? Son 10 minutos donde te vas a distraer totalmente, vas a tomar agua, te vas a parar, muy importante, párate, ve al baño, échate agua en la cara, si tienes que comer algo, come algo. No lo acompañes, por favor, con cigarro. El cigarro no te va a ayudar para nada, créemelo que no te va a ayudar. Todas las sustancias que utilizamos para hacernos creer que nos relaja el cigarro y el alcohol y otras sustancias, nada más son un parche falso para tratar estos síntomas. ¿Quieres algo en lugar de un cigarro? Bueno, a ver, un consejo es cómprate una paleta de Tootsie Pop, lo que tú quieras. Y cuando quieras un cigarro, cómete una paleta. Ok. Pero tampoco se trata de que te llenes de azúcar al día, pero un chicle Trident de los son sin azúcar. O sea, si el chiste es tener algo para estar masticando, te va a ayudar eso. Para esa ansiedad. ¿Sí? Esa ansiedad de necesidad de curar la ansiedad, ¿no? Busca definitivamente crear construir conexiones con gente de valor. Es decir, en el trabajo, en la familia, en todos lados, necesitamos una red de apoyo y tienes que construir estas conexiones con gente que te sume. Si la comadre de junto en el trabajo se queja más que tú, yo no te digo que dejes de ser amiga de ella, pero no te metas en su mundo porque te va a arrastrar. Te contaminan. ¿No? Te va a contaminar. Están hablando de la compañera de junta y yo digo, hueva. Oye, en mi trabajo todos son así. Bueno, entonces busca, hoy en día hay herramientas en YouTube donde hay videos, o sea, positivistas. Siempre algo que te lance, que te empuje, que te aviente a ser mejor persona. Cada comentario, cada plática negativa de quejarse, analízalo. No te funciona de nada, ¿eh? Nada más te encapsula en un ciclo vicioso de negatividad. Y esto no es club de los abrazos, esto es realista. De nada te sirve quejarte de todo. Hay cosas que ya, una vez que las aceptas y se acabó. Mejor busca algo que te llene de paz. O sea, y yo le decía, a ver, si en esos 10 minutos el video de los gatitos haciendo cosas chistosas te llena, está bien. Si el Franco Escamilla contando chistes te hace llenarte de alegría, está bien. O sea, busca quién te alimente de cosas positivas y qué cosas te alimentan de cosas positivas. Y tú sabes que yo soy todo de resiliencia, ¿no? Hay que desarrollar la resiliencia.
hay que desarrollar la resiliencia. O sea, hoy en día, más que nunca, necesitamos ser resilientes. Necesitamos tener la capacidad de adaptarnos a situaciones complicadas y emerger mejor y más fuertes que antes de estas situaciones complicadas. Hoy, más que nunca, nuestra supervivencia como mexicanos lo requiere. En un mundo y en un país que hay violencia, que hay discriminación, que hay un constante cambio y paradigmas y cambio de dogmas, requiere que nosotros nos adaptemos con esa velocidad con la que nuestro país está cambiando. Entonces, no hay de otra. Resiliencia, resiliencia, resiliencia. Digo, ya en otro programa probablemente podemos retomar el tema de la resiliencia como una herramienta para el burnout, pero busca definitivamente todo aquello, desde la música, programas, videos en YouTube, lo que sea, que te inunden de fortaleza mental. De nada te sirven canciones que te hacen sentir deprimida, de nada te sirven series que te hacen sentir aplastado. O sea, de la nada falta sirve. De música, mi querido Cristian, perdón que te interrumpa. Así es. No en tanto lo que veas y lo que escuches, porque si no, pues, no, dices, bueno, en lugar de irme para arriba o darme para arriba, pues me quiero, ¿no?, con galletas marías, o sea, no. Exacto, exactamente, ¿no? Y muy importante es todo aquello que es visualizable, todo aquello que se puede verbalizar es real. Yo siempre lo digo. Entonces, anota todo aquello que en la privacidad de tu vida, es decir, no se lo vas a comentar a nadie, todo aquello que tú estás consciente, que te está afectando. ¿Sabes qué? No me controlo en la comida, no me controlo en el alcohol. Tengo un carácter de la fregada. Tengo tendencias, y esto es muy grave, tengo tendencias a acosar a mis compañeras, a mis compañeros. Tengo problemas, me robo las cosas de la oficina, las plumas, anota todo, nadie lo va a... Pero una vez que haces evidente todas estas fallas en tu sistema, ocurre algo muy curioso, te empiezas a sentir avergonzada y avergonzado de ti mismo, de esas fallas, y empiezas a razonar la posibilidad de corregirlas. Entonces, yo entiendo que todos están haciendo una batalla personal, pero la batalla personal se tiene que ganar para ti, no en contra de los demás. Hay que recordar eso, ¿no? Claro. Y ya sea que tú tengas el síndrome de burnout de una manera en la que tú eres el efecto tóxico o tú estás recibiendo el efecto tóxico, el mensaje de hoy que quiero que se queden todos es que es solucionable, es trabajable. No estás sola, no estás solo. Así como tú, millones de personas en el mundo tienen este padecimiento y se puede solucionar. No tienes que vivir así el resto de tu vida. Hay esperanza, hay luz al final del camino. A través de expertos, sí, pero lo más importante es que tiene que haber voluntad de tu parte de decir, quiero salir adelante. Ya no quiero, ya no me voy a permitir vivir aquí adentro en un infierno constante. Ya no. Una vez que das ese paso de la voluntad y de aceptar, tengo un problema, todo empieza a avanzar. Todo empieza. Y no estás sola, no estás solo. Recuérdalo. Está la gente de tu grupo inmediato, tus familiares, la gente que te ama. Hay gente del trabajo que también te quiere. Y hay gente afuera. Gente profesional, gente como yo, gente que cuando acuden a nosotros, nos tomamos en serio las cosas y te demostramos, no estás sola, no te preocupes. O sea, la vida es demasiado buena como para echarla a perder y tirarla por la basura por algo que no es poca cosa, pero que se puede combatir. Es un enemigo combatible. Entonces, hay que relajar un poquito esa parte. Claro, salir de enfocarnos siempre, ¿no? Como que no digo todos, pero el ser humano en general nos enfocamos más en lo malo que en todo lo bueno que tenemos, ¿no? O que podemos vivir, o sea, sacarle las cosas buenas y de verdad no es
como dice ese club de los abrazos y besos y no balazos, no, no somos de ese club, el tema de no estar enfocados en, ¿no? Venía yo escuchando en la mañana un audiolibro y que precisamente señalaban a través de estudios de que día a día, ¿no?, se va a incrementar el tema de la depresión. Dices, qué tristeza, o sea, no podemos permitir esto. Y bueno, para ello están personas como tú, coach como tú, Cristian, que bueno, realmente nos ayudan compartiendo este conocimiento y de qué se trata, por ejemplo, este síndrome de burnout, qué se trata de la resiliencia, qué se trata de... Oye, ando trabada, discúlpeme, mi gente linda. Entonces, compartan el programa. ¿Cómo te encuentran en redes? O sea, que sepan, como dices, que no están solos ni están solas, que siempre hay alguien que te puede no escuchar y que te puede decir, porque también me dicen, bueno, ¿y cómo detecto o con quién tengo que ir para que me diga si tengo este síndrome o no? Bueno, pues está Cristian allá. Psicólogos, psiquiatras. Por favor, Cristian, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn y en Facebook como Cristian Ayala Oficial, Cristian con CH, los invito a que nos acompañen en Instagram, porque próximamente vamos a empezar a lanzar estas cápsulas semanales, justamente hablando de cómo atender síntomas como el burnout, a través de Instagram, que es Cristian con CH Ayala Oficial. Y recordarles que tenemos... para todas las personas que nos ven de respuesta inmediata a la promoción del diplomado de entrenamiento en resiliencia, que tiene un costo normal de 4,500 pesos, y que para toda la gente que nos ve en respuesta inmediata tiene un costo de 1,000 pesos. Este diplomado virtual y asincrónico 24/7, tú lo llevas a tu ritmo, a tu tiempo, no te tienes que conectar a la hora de que puede el profesor ni nada, es a tu tiempo y cuando y tú eres dueño de tus sesiones y de al ritmo al que lo quieres llevar, ¿no? Entonces, entrenamientovivencial.com, ahí los pueden encontrar también para todas las personas que les interesa adquirir este diplomado. Muy bien, pues muchísimas gracias para nuestros amigos y amigas de Respuesta Inmediata, mi querido Cristian, y vamos, por supuesto, que eres parte de la familia Respuesta Inmediata, a seguir tratando temas, el número de temas que hemos tratado. Me dicen del amor y la amistad, acá me mandan mensajes, sí, por supuesto. A ver, antes quisiera dar lectura todavía, acá FAM 1509, Zárate Roche Gabriela, mi querida amiga preciosa, saludos. FAM 1509 dice, hola hermosa Rita, buenos días, que tengas un bendecido y maravilloso martes, un gran abrazo, perdón por llegar tarde, saludos, no te preocupes, FAM 1509, bella, bella mi Rita, me dice, muchísimas gracias, Luis Cadena, saludos, Rosete 7, saludos, mi niño talentoso, escúchenlo en las noticias de SICOM de 1 a 2 con mi querida Sharon Ramos también. Mañana, yo ya quiero también hacer programa el miércoles. El jueves va a estar nuestro estimado también y parte de la familia Respuesta Inmediata, el maestro Miguel Ángel Ramírez y Villafaña. Y vamos a estar hablando de este paquete de reformas, constitucionales que presentó el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador. Vamos a estar hablando de este paquete, 20 de entrada importantes, y hay que ver, porque 4 dicen están muertas. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso el jueves. Y bueno, yo puse, es que ya sabes, soy mamá. Y entonces mi hija me dijo en Instagram que quería que utilizara un filtro que no de mi cara y eso, sino es una palabra que dice ahí, pues ya sabe, yo le hago caso a mi hija. Y entonces, bueno, por eso es que está, porque ella revisa mis programas y todo, es mi manager, mi querido Cristian, mi hija. Y entonces, bueno, por eso está ahí un pequeño mensaje, pero de ahí en fuera, pues no. No utilizo filtros, mi gente linda, así como me ven, así soy, o me ven en persona, así soy. Cristian Ayala, gracias de verdad, querido amigo, por ser parte de también Respuesta Inmediata y por tu valioso tiempo. Amiga, un fuerte abrazo y saludos a todos,
a todos en sus casas, a todos en sus trabajos, que Dios los... Muchas gracias. No sé si se cortó, pero gracias, José Miguel Tobar, nuestro productor estrella. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas, mis señores, señoras lindas. Por supuesto, muchísimas gracias. Y nos estamos escuchando el próximo martes. Yo soy Rita Sánchez, es Respuesta Inmediata. Y ya sabe que todo lo que usted me haga se le regrese multiplicado. Que todo lo que usted merece se le regrese multiplicado. Todo lo que usted le haga a mi familia o le hagamos a nuestros semejantes, se le regrese multiplicado. Y ley de boomerang, lo que damos es lo que regresa, lo que sembramos es lo que cosechamos también multiplicado. Bueno o malo, son leyes universales. Gracias. Yo para ustedes solamente tengo bendiciones. Gracias, José Miguel Tobar, nuestro productor, y nos estamos escuchando y viendo el próximo jueves. Gracias, los quiero y un abrazo. Porque sabemos que los problemas existen. Aquí queremos darle una solución. Rita Sánchez te espera de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Intramusic. Hasta la próxima emisión.